Hello, second grade students. ¿Cómo están, chicos del segundo? Bueno, en esta ocasión tenemos numbers. Un tema, por un lado fácil, ¿verdad? Por el tema que ya conocemos esto. Pero por ahí el tema de escribir es un poco más complicado en inglés, ¿verdad? Bueno, ya manejamos lo que son los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, los números de 11 al 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 19, 20. Bueno, a partir de 20 ya pasa algo. Perdón, de 21, mejor dicho. 21. Se combina las palabras que vienen de los números de 10 en 10 que tenemos aquí y se combina con el número siguiente que tenemos la unidad en el casillero de unidad 21 22 y así sucesivamente. Luego así sigue con la serie de 30, la misma cosa también. 31. Nada más hay que atender los nombres de los números de 10 en 10, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, y después también siguen 60, 70, 80, 90, y llega a 100, ¿verdad? Pero lo de 100 en adelante vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, vamos a hacer esto, chicos. Le voy a recomendar, y también a sus padres, que busquemos en internet, especialmente en YouTube, porque en YouTube hay muchísimas opciones, muchos videos que tienen que ver con numbers, para poner el video y escuchar un poco, por lo menos hasta 50 por lo menos ya está bien, para practicar, ¿verdad? Para escuchar y también practicar la combinación de números, ¿sí? Bueno, luego pide aquí el siguiente trabajo. Draw. What is draw? Dibujar. 11 balls. How many times? 11, 11, 11 pelotas. And 15 pencil. Which number is 15? 15. Yes? Dibujamos eso aquí. Acá. Algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. De acuerdo a cuántos son. Por ejemplo, dice, how many partners do you have? ¿Cuántos compañeros tenés? Acá, por supuesto, vamos a poner el número de compañeros que están en tu curso, ¿verdad? Luego pide, how many sisters or brothers do you have? ¿Cuántos, cuántos hermanos o hermanas tenés? Si no tenés, por supuesto, deja en blanco esto. Pero si tenés hermanos, contanos en las respuestas. Por ejemplo, podría ser one brother, ¿verdad? Y one sister, por ejemplo. How many countries do you know? Esta es la última pregunta. ¿Cuántos países conoces? Por nombre, por ejemplo. ¿Sí? Y decimos un número aproximado. Ok, goodbye. Do your homework. Hacemos nuestra tarea.